Buenas noches, hijos de la luna. Bienvenidos al podcast más terrorífico y misterioso de toda la red. Entra conmigo a la cabaña oculta en lo profundo del bosque y acompáñame a escuchar los relatos, historias y casos más terroríficos que te dejarán frío. Colócate tus audífonos, apaga la luz y comencemos. Hola, ¿qué tal hijos de la luna? Buenos días, tardes o noches, bienvenidos al tercer capítulo del podcast. Muchas, muchas gracias por el apoyo que le han dado hasta ahora y también al canal aprovecho para agradecerles de nuevo por el crecimiento que hemos tenido. Estoy grabando esto en martes. Eh, ya estamos a punto de llegar a los 12.000 suscriptores, lo cual me parece una verdadera locura porque apenas hace un mes casi estábamos haciendo el video de especial de 4.000 suscriptores. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, estoy un poquito cansado, espero que no se me escuchen la voz porque llevo todo el día editando el video de relatos de suscriptores de encuentros con hombres lobo que sé que les va a fascinar porque a mí me encantaron los, eh, los relatos que, que incluí y también estuve grabando editando perdón el video de los nefilim que me pidieron muchos de ustedes en el directo de la semana pasada en youtube si todo sale bien como les digo eh, estarán escuchando este podcast el miércoles si son del futuro ya, la, ya me estarán diciendo si si es así tanto en youtube como en spotify y el viernes yo creo que subo el video de los hombres lobo y el domingo el de los nefilim porque quedó un poco más largo entonces para que lo disfruten eh, en familia eh, con sus palomitas, su refresco, su cerveza, su café, lo que quieran y eh, mientras tanto eh, disfruten este podcast. También recuerden este viernes hay directo en YouTube eh, como especial de sería de fin de mes pero es de principio de mes y también eh, el directo en, en Twitch donde vamos a estar coloreando eh, de manera digital el dibujo que hicimos la semana pasada. Pero bueno, ya pasando al, al, eh, a, los, a lo final de los anuncios de cada inicio de podcast, solamente recuerden si me están escuchando por primera vez en Spotify, búsquenme en YouTube como El Grimorio de Rix porque ahí subo videos, eh, dos o tres videos a la semana, todas las semanas. También en Instagram como arroba grimorio de Rix. Eh, donde subo varios eh, pequeños blogs, eh, fotografías, eh, fanarts de, de suscriptores. Si ustedes les gusta dibujar y me quieren mandar un fanart, lo pongo ahí. Eh, obviamente les doy su crédito. Y también, si me están escuchando en YouTube, tal vez les convendría escucharme en Spotify para poder descargar el podcast. Pero ahora sí, vamos a empezar de lleno después de esta introducción. Con el tema que nos reúne hoy. Y es Chernobyl. Como les. El... Pregunté en el directo, muchos empezaron a, a responder que querían el de Chernobyl y puse la encuesta en la pestaña de comunidad y también ahí ganó, eh, casi fue mitad y mitad, pero ganó por poco eh, Chernobyl. No se preocupen los que querían el paso de atlov ese será el tema del próximo podcast, ya sea que venga la siguiente semana o dentro de dos, porque recordemos que habíamos dicho que el podcast sería quincenal, es decir, cada dos semanas, pero tuvo tanto éxito el primero, el primer número, que decidí hacerlo semanal. Entonces la semana pasada hubo el de la... Pixar y esta semana hay también. Ya veremos si la siguiente semana hay también podcast, si no será hasta dentro de dos semanas. El punto es que de lo de referente a Chernobyl vamos a tocar tanto verdades como mitos para entender los eh, fenómenos paranormales que incluye, eh, digamos, eh, cosas mm, misteriosas, cosas de terror y también eh, cosas relacionadas con los fenómenos ovni primero tenemos que entender de qué va eh, punto por punto de orden, de manera cronológica el eh, el desastre de Chernobyl desde el vamos te digo a ti que me estás escuchando amigo mío o amiga mía que aunque hay cosas extrañas ocurría, ocurridas a raíz de esta catástrofe hace ya más de 30 años, especialmente en los últimos años que han sido registradas estos fenómenos paranormales u, o, 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 o este, relacionados con el fenómeno OVNI, no esperen ver una historia tipo terror en Chernobyl en este podcast. Eh. Sí, la verdad es que hay muchas cosas más enigmáticas alrededor del paso de Atlov, que era una polémica que se levantó en el directo y en la pestaña de comunidad en los comentarios, de que mucha gente decía que no hay cosas nuevas sobre Chernobyl. No es que haya cosas nuevas, es que sí es algo terrorífico, porque lo terrorífico de este caso es que la realidad superó a la ficción y que lo, lo terrorífico del caso de Chernobyl es que. Conocemos los hechos y lo que desconocemos son las cifras de muertos. A diferencia de, de Atlov, donde ahí desconocemos la mayoría de, la, de las cosas. Y otra cosa misteriosa es que ambas involucran al gobierno soviético. Una de las dictaduras más famosas de los últimos años y la que, digamos, fue más poderosa y la de las últimas en, en caer. Eh, lo terrorífico del caso de, de Chernobyl no son mutantes, no son zombies, no son eh, criaturas de otro mundo como suelen pintar muchas veces en las películas o hacer referencias, por ejemplo, en Stranger Things, que bueno, no le hacen una referencia como tal al caso de Chernóbil, pero sí relacionan muchas veces al gobierno soviético con experimentos eh, ocultos o experimentos secretos que involucran la entrada a otros universos y demás. Este no es el caso. Sin embargo, lo terrorífico de Chernóbil es la ignorancia y la maldad a la que puede llegar un gobierno fascista como lo era el del gobierno soviético, con tal de mantener las apariencias de su falsa perfección, eh, que lejos de ser perfecto, era uno de los peores gobiernos que ha existido en el mundo, uno de los peores regímenes para sus ciudadanos, en muchos sentidos, en el sistema económico, en el sistema social, en el sistema eh, político incluso, y eh, que en realidad era muy frágil y defectuoso. Eh, y esto me recuerda mucho a lo que vivimos, por ejemplo, ahorita en México con la 4T. Contra el coronavirus. Es exactamente lo mismo. Traducido en vez de un fenómeno eh, nuclear. Se dio por eh, a causa de una enfermedad desconocida que a, está matando miles de personas en todo el mundo. Y el gobierno de México, al menos al inicio, ahorita como que ya está tratando de, de ponerse las pilas, pero al menos en un inicio se vio bastante retrógrada y repitió muchos patrones de conducta que llevaron a cabo los soviéticos hace más de 30 años. Eso es lo ter terrorífico, la ignorancia y la estupidez de la gente gente que está en puestos de poder en todo el mundo. Y después de haber investigado tanto, porque la verdad es que es de los temas en los que más he investigado, también por eso estoy tan cansado porque me la pasé leyendo y viendo documentales desde el sábado, creo, y hoy es martes. Después de investigar toda esta información, amigos, me pregunto cómo siendo el ser humano tan imbécil, aún no nos hemos de extinto. En serio, es un milagro. Pero bueno, ahora sí vamos a pasar punto por punto a ver la historia de Chernobyl, del desastre nuclear que se dio en abril de 1986. Para empezar, eh, la estación de Chernobyl, digamos el punto cero de esta historia, eh, se da con la construcción de la estación nuclear de Chernobyl, ubicada en lo que hoy es Ucrania. Y que fue construida entre 1970 y 1977, es decir, tardó 7 años en ser construida y comenzó operaciones en este mismo año, en 1977, y se volvió la planta nuclear más poderosa del mundo en ese entonces. De hecho, en 1986, el año en el que ocurre la catástrofe de Chernobyl, estaba en construcción dos reactores más dentro de la planta. Eh, sin embargo, obviamente, pues ya no se concretó, no se terminaron de construir y mucho menos la planta volvió a estar en uso. Eh, y ahora sí, empezamos con la historia ya de lleno. Eh, el sábado 26 de abril de 1986, en la madrugada, eh, que por cierto, lo terrorífico es que también acaba de ser su aniversario, hace poquito, literalmente hace poco más de un mes. Eh, Ocurrió un, un accidente nuclear terrible, es la única en, en la escala de, de, de catástrofes nucleares, eh, alcanzó un nivel 7, el cual es de los más altos de toda la historia, de hecho el más alto de toda la historia. Eh, este, este accidente tuvo es, eh, lugar en las cercanías de Chernobyl, en lo que en ese entonces era la Unión Soviética, y les repito, hoy en día es Ucrania. Eh, se estaba llevando a cabo un experimento, algunos... Eh, documentos algunos registros oficiales dicen que era un simulacro de seguridad pero esto resulta muy sospechoso no estoy diciendo que los soviéticos estuvieran experimentando con portales a otros mundos o algo así pero recordemos que era una época de mucha tensión en cuanto a competencias científicas y tecnológicas principalmente con Estados Unidos en esos, en esos años ahorita pues ya han entrado a la competencia también Corea del Norte y muchos otros países China por ejemplo pero en ese momento se reducía a únicamente dos opciones la, la competencia por el control digamos global del mundo entre Estados Unidos y Rusia eh, este experimento se desconoce de qué se trataba pero el, el punto y la clave de esta catástrofe es que era, era necesario eh, apagar los sistemas de, de, de emergencia del, del reactor mientras estaba llevando a cabo este experimento. Que les repito, en muchos documentos se decía que era un simulacro de seguridad. Una falla en el funcionamiento del reactor número 4 de, de, esta, de esta planta nuclear generó el sobrecalentamiento del núcleo del, de la central nuclear. Y se produjeron primero dos. Se, se produjo primero una explosión. En total fueron dos explosiones. Después de la primera explosión. Ocurrió una más con mayor potencia, la cual voló el techo o la cúpula de la estación en, eh, que pesaba 1200 toneladas, la voló en mil pedazos, y eso no fue todo, sino que esparció la explosión una capa de vapor radioactivo que contenía restos de uranio y grafito. Esta nube radioactiva salió disparada debido a la presión. Eh, mil metros hacia el cielo. Eh, esto, eh, para que lo entiendan, a manera de una metáfora, es como las ollas de. Las ollas Express. Eh, fun, funcionan con presión. Y para eso, para eso funciona el, el, el taponcito, el botoncito que se le pone encima para que no pase esto. Pero sí han, han llegado a ocurrir casos en los que las ollas de. Eh, las ollas Express de la cocina llegan a explotar. Con tanta fuerza que incluso recuerdo hace dos años. Que aquí cerca de mi casa eh, explotó tan fuerte una olla express que eh, salió disparada con tanta fuerza a la tapa que degolló a la señora que ahí trabajaba la cocinera y de hecho incluso salían las noticias entonces imaginen esto con una eh, con un reactor nuclear o sea si una olla express de casa pequeña pudo degollar a una persona con la potencia con la que salió disparada imaginen que pudo haber hecho la explosión de una de un reactor nuclear en un primer momento los, los soviéticos desconocían la gravedad del asunto. Ellos pensaron que sol solamente había sido una explosión y ya. Eh, sin embargo, les digo, esto ocurrió en la madrugada, en las primeras horas del sábado 26 de abril. Y horas después ya cuando los ciudadanos de la ciudad de Pripyat. Pripyat, que era, primero, antes de, de seguir adelante. Chernobyl, digamos, era por llamarlo así el condado, es decir, el la extensión de terreno más grande, Pripiat era una ciudad, eh, no artificial, no quiero llamarla artificial, pero fue eh, algo parecido a lo que ocurrió en Ciudad Pemex, aquí en México. Es decir, Pripiat era una pequeña ciudad, una pequeña localidad que fue construida. Delimitada por el gobierno soviético, y dentro de esta ciudad, la mayoría de personas, si no es que todas las personas que vivían aquí, eran trabajadores directos o indirectos de, esta de este reactor nuclear, es decir, desde empleados de limpieza hasta científicos y obviamente con sus familias. Entonces, el, ya que horas después del accidente, de la explosión, las personas de esta pequeña localidad ya estaban eh, llevando a cabo sus actividades cotidianas, no estaban yendo a la escuela porque era domingo, pero ya estaban yendo al super y demás, las cosas que hace la gente normal. Y recordemos que esto ocurrió en 1986, entonces no había redes sociales, las noticias no corrían tan rápido, solo algunas personas de la, de la localidad eh, rumoraban que quizá había pasado algo en la madrugada en, la, en el reactor nuclear, pero en sí no sabía nada. Y mientras estas personas hacían su vida cotidiana en las calles, varios bomberos acudieron a apagar el incendio provocado por la explosión en la central nuclear. Pero al no saber que se trataba de material radioactivo, lo que, de lo que estaba en el aire, ninguno de estos bomberos usó el equipo de protección necesario y se contaminaron de inmediato. Eh, no solo había bomberos en este primer, eh, por así decirlo, escuadrón que acudió a, a apagar las llamas de lo que ellos creyeron un, un accidente común, por así decirlo, un un accidente que se esperaba en un reactor nuclear no había ocurrido nada grave en, en la central pero sí habían ocurrido varios eh, ya varios incidentes no solo había bomberos sino que también había científicos había algunos militares y todos ellos al no tener el equipo adecuado se vieron contaminados y se estima como más adelante veremos, no podemos confiar en ninguna cifra que haya dado el gobierno soviético en años anteriores ni en años recientes, porque todos han sido manipulados de una manera asquerosa. O sea, en verdad, llegó un punto en el que pasaron de 40.000 muertos a 4.000. O sea, es, es horrible, pero, pero pasó. Entonces no podemos confiar en una cifra, pero sí hubo, eh, se estima que en este primer, eh, digamos, grupo de personas infectadas que acudieron a la central, es decir, de primera mano al lugar de los hechos, cerca de 30 funcionarios, funcionarios públicos en estas primeras horas después de la explosión murieron a causa de la radiación, volviéndose las primeras víctimas del desastre. Y de hecho, hoy en día se consideran héroes. Inc creo que incluso tiene una, una estatua erguida en su honor. A la mañana siguiente del accidente, durante estas horas, no se les dijo nada a los habitantes de la ciudad de Pripiat. Como que fue una mezcla de esta. esta eh, este, eh, ocultar esta información fue una mezcla de deseo del gobierno de no dar mala imagen con sus colegas, como llamaban los, los comunistas, a, los, los gobiernos comunistas, a, digamos, al pueblo. Y también porque ellos mismos, el gobierno, ignoraban el problema, o sea, ellos no tenían ni idea de lo grave que había ocurrido. Ellos dijeron, ah, pues explotó el reactor, ni modo, si va a haber una pérdida económica porque hay que reconstruir todo y demás, pero no esperaban que fuera la gravedad de que tuvo. Mientras estaban llevando a cabo sus actividades cotidianas los habitantes, varios soldados y algunos con equipo especial antirradiación, pero la mayoría no portaba ningún equipo paseaban por la ciudad verificando que todo estuviera en orden, que no hubiera, eh, digamos, efectos secundarios aún en la gente. Otro grupo de hombres, científicos, hacían lecturas de radiación en el aire, pero las lecturas que arrojaban las máquinas eran tan altas que de hecho eran 15.000 veces más altas de lo normal durante la mañana, y en la noche del, del 26 de abril pasarían a ser 600.000 veces más altas las lecturas de radiación, que creyeron que estas se habían descompuesto. Es decir, la, eh, como, como les marcó. Que, que, que la radiación en el aire era 15.000 veces más alta de lo que normalmente era, ellos pensaron que se había descompuesto las máquinas eh, antes, de, antes que pensar que estaba ocurriendo algo mal. Ya en la noche que vieron que los números seguían aumentando y que ahora las lecturas eran 600.000 veces más altas de lo normal, eh, ya fue cuando empezaron a preocuparse. De hecho, existen tomas, si ustedes buscan en YouTube, tomas eh, de, que realizó un fotógrafo, creo un, un periodista, la verdad no, no entendí bien porque eh, es mucha información. Pero hay tomas de esta mañana de estos soldados eh, haciendo sus rondines por Pripyat. Y en estas tomas, eh, son videos, no fotografías, son videos, se pueden apreciar destellos blancos como flashazos, como si hubiera gente tomando fotografías con flash alrededor de, la, de las personas. Pero no son flashes, este es un, digamos, efecto óptico eh, que lanzaban le, la, el nivel de alta radiación que había en el ambiente. Entonces desde ahí ya era un foco rojo que pues en ese momento no supieron. Eh, eh, ¿Cómo llamarlo? Eh, leer, no supieron interpretar. La subida en la lectura de la radioactividad en el aire se debió no solo a que la nube radioactiva que liberó la explosión. Estaba flotando encima de la ciudad en esos momentos. Sino que la misma planta. Las ruinas, por así decirlo. Que, que había quedado destruida después de la explosión. Seguía liberando partículas radioactivas. Y lo siguió haciendo durante horas. Exponiendo de esta forma a los habitantes de la ciudad. Durante mucho, mucho tiempo. En, en ese entonces, la radioactividad se medía con una medida llamada rongets. Eh, dos rongets era lo común que un ser humano podía recibir de radiación al año. Eh, sin recibir ningún daño, eh, ningún daño en su salud. 400 ronjets era ya considerado una dosis letal. Y para que se den más o menos una idea de lo peligroso que fue el accidente desde el momento 1, es que durante ese primer día, de el 26 de abril, los ciudadanos de Pripyat estuvieron expuestos a 100 ronjets, únicamente en el primer día. O sea que de haberse quedado 3 días más en ese lugar, todos hubieran muerto, porque si en un día se expusieron a 100 ronjets, Después de tres días hubieran llegado a los 400, que era la dosis letal de radioactividad eh, que un humano requiere para morir. A las 7 de la mañana del día siguiente, es decir, del 27 de abril, las autoridades comenzaron a tomar medidas y para el mediodía ya estaban evacuando la ciudad de, eh, de Pripyat. Los ciudadanos tuvieron que dejar atrás muchas pertenencias, de hecho ahí siguen muchas de ellas, comida, juguetes, ropa, literalmente dejaron todo como estaba porque había que actuar rápido. Ya habían pasado más de 24 horas. Y eh, les digo, ya estaban expuestos a una eh, dosis peligrosa de radiación. Y aunque no fue la letal, la dosis letal sí fue bastante peligrosa. Ahorita les voy a explicar más o menos qué ocurrió con estas personas. Eh, no solo dejaron atrás sus pertenencias, sino que también muchos tuvieron que dejar atrás a sus mascotas, eh, lo cual más adelante va a tener un papel importante en la historia de estos, estos animalitos. Y, eh, porque además, el gobierno le dijo a los habitantes que volverían en máximo tres días. O sea, ellos dijeron, bueno, es algo, algo momentáneo y hoy. Y después de más de 30 años, jamás hubo personas que regresaron a Pripiat. Hubo gente que decidió no salir de plano o que. O que decidieron regresar en Chernobyl, pero no dentro de la ciudad Pripiat. Esta ciudad sí es una ciudad fantasma. Las personas que viven en las en Chernobyl, digamos que está como a las afueras, por así decirlo. Es decir, no está tan 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 cerca de la. Del, del, del reactor destruido. Pero Pripiat es, es lo que ustedes ven en la. En, por ejemplo en terror en Chernobyl. Y lo que ven en los documentales. En los videos de estos youtubers. Que, que van a hacer eh, como exploraciones a, a Chernobyl. En donde se encuentran. Es, es, es eh, cerca de Pripiat. Esta es la ciudad que quedó simplemente inhabitable. Porque era el lugar más cercano al, al accidente. Las autoridades fueron los únicos que se quedaron en este lugar, tanto militares y científicos, y eh, a, a para este punto ellos seguían ignorando la gravedad del asunto y afirmaban entre ellos que el reactor nuclear estaría funcionando de nuevo en un mes, máximo en dos. En, eh, también les decía a las personas que, que estuvieron, los habitantes de Pripyat, que estuvieron un día conviviendo con la radiación, que estuvieron más de 24 horas respirando este aire radioactivo y tóxico. Eh, no murieron de momento, sin embargo muchos de ellos eh, con el paso de los años desarrollaron cáncer de tiroides. Las personas que estaban, bueno, las mujeres que estaban embarazadas, sus hijos nacieron con malformaciones o quizá en un momento nacieron normal, eh, bajo condiciones normales, sin embargo con el paso del tiempo también llegaron a desarrollar cáncer, en fin. Entonces todos desde el día 1 ya se habían visto afectados de manera irremediable en su salud. En las horas posteriores del 27 de abril la nube de humo radioactiva de la cual los, los soviéticos no tenían ni idea que estaba flotando encima de ellos ya nos encontraba sobre Pripyat y el viento del norte lo, la, la empujó y llegó hacia Rusia y Bielorrusia, lo que hoy es Bielorrusia eh, para el 28 de abril ocurrió un milagro porque es que de verdad fue un milagro y entran los verdaderos héroes de esta situación porque si hubiera estado en manos de los soviéticos hoy el mundo sería muy muy diferente y no estaríamos viviendo en un mundo post apocalíptico como el de ahora pero sí sería un mundo bastante catastrófico y hubiera cambiado muchísimas cosas. Los héroes de esta, de esta historia, los verdaderos héroes, son los suecos. Eh, ya que la nube, después de pasar por Rusia y Belorrusia, el 28 de abril llega a, a los, al terreno sueco. Y los suecos, como también tenían bastante tecnología, se les dispararon las lecturas de radioactividad debido a que la nube. Tóxica radioactiva que venía de Chernobyl, ya se encontraba encima de ellos. Entonces se pusieron en contacto con los soviéticos a ver si ellos sabían algo. Y es entonces que los soviéticos se dan cuenta de lo que estaba ocurriendo y se ponen a indagar más a fondo sobre qué estaba pasando y cómo podían eh, arreglarlo. Y además. Qué, qué, qué efectos negativos podía tener tanto en su país, que era lo que les importaba primero, más siendo la Unión Soviética, y ya después qué pasaba con el resto de Europa. Un día más tarde de que se, se enteraron los suecos de esta, de esta nube, se enteran los Estados Unidos gracias a una fotografía satelital, recordemos, Estados Unidos era la potencia número uno en esos momentos, y... Se da cuenta, gracias a una cámara infrarroja, de cómo lucía el, el reactor destruido de Chernobyl eh, en cuanto a radiación, y es entonces que el mundo se entera de la verdad. Es decir, en unas cuantas horas, Estados Unidos divulgó lo que el mismo, la misma Unión Soviética eh, ignoró durante dos días completos. En el fondo del reactor, a tres días de la explosión, seguían hirviendo. 1200 toneladas de magma radioactivo a 3000 grados centígrados, como si fuera una gigantesca olla de presión que lanzaba que seguía lanzando vapores tóxicos al ambiente. Esto eh, hicieron un diagrama bastante bueno en el documental que estaba viendo. Esto funcionaba digamos a manera de sándwich. Entonces, una de las capas. Eh, en una de las capas, en uno de los recovecos, se encontraba esta magma. Eh, se los voy a ir explicando más o menos para que lo vean en su mente. Porque la ubicación. Dentro del reactor de, esta, de este magma Va a ser vital para lo que se viene adelante Porque fue una cadena de malas decisiones Que en verdad pudieron haber terminado muy muy mal eh, como, Tras enterarse el gobierno de que De estas 1200 toneladas de magma Que estaban a punto de volver a explotar eh, optaron por lanzar desde varios helicópteros eh, bolsas llenas de arena y de ácido bárico para apagar el incendio. El problema es que ni los pilotos ni los soldados, es decir, los pilotos de los helicópteros ni los soldados que arrojaban las bolsas estaban usando equipo especial, al igual que los primeros bomberos que trataron de apagar el incendio por lo que todos ellos se vieron afectados por la radiación. Estas to toneladas de arena que arrojaron desde el aire no sirvieron para nada. Eh, lo único que hicieron fue formar un tapón por encima del magma hirviendo, es decir, como que echaron, eh, o sea, ya no se veía desde el aire el magma. Fue un tapón que literalmente taponeó, o sea, cubrió el área donde estaba el incendio, pero el incendio seguía ahí abajo, no se apagó, ni siquiera redujo ni su temperatura, que era lo más peligroso y lo que podía causar la explosión, y tampoco redujo la cantidad de magma que había, seguían las 1.200 toneladas a 3.000 grados centígrados, y lo peor fue que a pesar de todas las toneladas de arena que cubrían el incendio, los vapores eh, tóxicos seguían emanando, se, se filtraban a través de la, de la arena y seguían eh, llegando hasta el ambiente. El tapón además volvía más grande La posibilidad de que hubiera otra explosión Porque esos 3000 grados centígrados Estaban cubiertos por completo Es decir, se estaban conteniendo Al menos la temperatura se estaba conteniendo Dentro de este espacio Lo que lo estaba volviendo una bomba de tiempo Para que se diera una segunda explosión Esta segunda explosión hubiera sido fatal Y los expertos Basados en números eh, Por ejemplo de cifras de Hiroshima Que es el otro gran desastre nuclear Que ha ocurrido bueno, cuando se fue eh, legítima, legítimamente Legítimamente provocado, provocado por el hombre eh, Basado en cifras de ese de 1945 en Hiroshima Se cree que si hubiera Esa segunda, eh, bueno esa más bien Esa tercera explosión hubiera, se hubiera llevado a cabo La mitad de Europa hubiera quedado Completamente inhabitable por el resto de la historia eh, muchos de estos soldados que estuvieron arrojando bolsas de arena, que eran jóvenes en su mayoría, comenzaron a tener vómitos y náuseas, además de un sabor metálico constante en la boca. Estos eran los primeros síntomas de radiación y eh, estos soldados jóvenes, al, al ser, al reportar sus síntomas, fueron trasladados al único hospital en el mundo que trataba enfermos por radiación, enfermos crónicos por radiación en un poblano cercano dentro de Chernobyl también, o sea, estaba muy cerca. La enfermera, una de las enfermeras que los atendió, la entrevistan en el documental que, que estuve viendo para hacer el podcast, y eh, esto fue en el año 2000, es decir, es, es decir, este documental ya tiene 20 años, y esta mujer, obviamente ya bastante madura, relató cómo los soldados llegaban charlando y riendo como si estuvieran un resfriado o como si estuvieran mal del estómago, porque... Después del operativo de, de las bolsas de arena, pues comieron, e inmediatamente después de que comieron, empezaron a vomitar. Entonces ellos dijeron, no, y a tener náuseas. Entonces dijeron a lo mejor eso no sé algún efecto en el estómago, en el sistema digestivo. Ellos llegaron jugando, no, no se sentían mal, tenían el sabor metálico y las náuseas y el vómito, pero no se sentían mal, podían caminar. Dice que estaban platicando entre ellos, estaban riendo. Pero ellos, los médicos, sabían que la mayoría de esos soldados estaban a punto de morir debido a la radiación. Y ellos lo desconocían, obviamente, los soldados. En cuestión de horas, la médula espinal de estos valientes jóvenes hombres soviéticos se comenzó a degradar y su piel se quemó a tal grado que dejaba ver el hueso. Esto también ocurre debido a la radiación. Esto ocurre cuando un ser humano es expuesto a altos niveles de radiación como ellos lo habían sido. En efecto, como predijeron los doctores, la mayoría de esos soldados murieron aquel trágico día. El primero de mayo, y aquí ocurre la, una de las peores estupideces de la humanidad y algo muy característico de los gobiernos fascistas. Eh, obviamente, el gobierno quería ocultar todo, eh, todo lo que estaba ocurriendo en esos momentos. Una de las, de, de, de las maneras de contener esta, esta radiación en lugares eh, un poco más alejados de Chernobyl era tener puertas y, cerradas, eh, puertas y ventanas cerradas y no salir para nada al exterior. Sin embargo, el primero de mayo, el, el gobierno no solo les miente, a, bueno, no solo oculta la información a, a, los, eh, a, los, eh, a los ciudadanos, sino que los incita a llevar a cabo la celebración por el Día del Trabajo en la ciudad de Kiev, hacia donde ya había volado la nube radioactiva. Aquí acudieron varios eh, funcionarios del gobierno y cientos, si no es que miles de personas estaban en las calles festejando y respirando todo ese aire radioactivo que emanaba esta nube que ya había viajado por toda Europa prácticamente. Y así que todas las personas que estaban en las calles durante esta celebración del primero de mayo también se vieron afectadas por la radiación. Es decir, aquí ya iban miles o cientos de miles de afectados y obviamente el gobierno... No, no quería decir nada. Y los, las cifras que dieron después, les digo, fueron las que fueron manipuladas de manera asquerosa. Que al, se decía en un inicio que eran 40.000 afectados. Y después de dos días, el gobierno soviético decía que no, que eran 4.000. Otra cosa que hicieron fue eh, como que manipular. Ya ven que al principio les dije que una persona se, se podía ver eh, afectada por 400 rongets de manera letal. Es decir, tras recibir. 400 rongets de, de. Este. de radiación morían. Pues el gobierno decía: No, no son 400 con los que te mueres, son con 700. Entonces, con 400 todavía no pasa nada, no te preocupes. Ese tipo de cosas eran las, lo que decían los, los, las autoridades soviéticas, y por eso tantas personas estuvieron en peligro. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. El agua que los bomberos habían arrojado en un inicio, la primera agua, la de los, las primeras personas que murieron, se había concentrado debajo del magma porque se había comenzado a filtrar de, eh, por el piso, recordemos, este magma estaba en, dentro de las instalaciones del reactor destruido. Entonces, el magma estaba, digamos, si se lo quieren imaginar así, en un cuarto, en una de las habitaciones de este, de este reactor. El agua había, para empezar ya estaba taponeado, el techo ahora era prácticamente eh, arena. Y el agua que habían echado antes de la arena ya se había logrado filtrar al subsuelo. No era el subsuelo, digamos que era otro cuarto, para que se lo puedan imaginar. Digamos que al nivel inferior ya se había filtrado el agua. Y se, estaba, se había concentrado debajo de, 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 esta, de este peligroso magma, lo que hacía también el efecto de olla de presión. Solo lo separaba un delgado techo de concreto. Que bueno, era el piso. del piso de donde estaba el magma. Era el techo de donde estaba el agua. Entonces era cuestión de tiempo para que este, este techo de concreto se diera. y se juntaran el agua y el magma. Lo que a la mezcla de temperatura alta y baja. habría causado otra explosión gigantesca. Entonces, de nuevo estaba el riesgo de la explosión que de haber ocurrido hubiera dejado la mitad de Europa inhabitable. Es decir, ya habían muchos factores entre arena, magma y agua que ya estaba a punto de ser, de que fuera inevitable esta explosión. Tenían que actuar de inmediato. Así que los bomberos tuvieron que ir de nuevo al enterarse de esto, tuvieron que ir de nuevo para drenar dicha agua y evitar la explosión. Que hubiera, dejado, que hubiera destruido Europa. No era, no era la explosión lo que habría dejado inhabitable Europa, sino la radiación, porque recordemos que el magma que estaba ahí era radioactivo. Eh, esto era el humo, el vapor que hubiera emergido de esta explosión, hubiera sido como otra nube aún más grande que hubiera dejado inhabitable Europa porque hubiera sido permanentemente tóxica y permanentemente radioactiva, al menos en ambiente, en el aire. Otros helicópteros eh, arrojaron... Esta vez no, no, no toneladas de arena, sino de plomo para bajar la temperatura del magma. Y esta vez sí funcionó. Este plomo de inmediato redujo la temperatura del magma. Seguía estando ahí, pero ya no estaba tan caliente. Entonces el riesgo de la explosión era todavía más bajo. Y los, eh, los, los bomberos lograron filtrar el agua. Entonces ya, por lo menos la explosión estaba fuera de peligro, pero ahí seguía el magma y seguía emanando vapores radiactivos. Pocos días después de esto, de que ya se había... Eh, eliminado el riesgo de la explosión, se filtró el magma, es decir, eh, eh, ocurrió lo que habían predicho en un momento, así que qué bueno que lograron filtrar el agua, porque el magma efectivamente se filtró a donde antes había estado el agua. Afortunadamente, como no había agua ya, pues no ocurrió la explosión, se quedó ahí el magma nada más contenido. Es decir, nada más digamos que bajó un nivel, un nivel físico. Digamos que el, el piso que sostenía el magma se dio y el magma cayó al nivel inferior de este. de este reactor, de este edificio, si se lo quieren imaginar así. Ya habían logrado evitar la explosión, pero ahora corrían el riesgo de que el magma siguiera filtrándose ahora a través del subsuelo. Porque ahora sí ya estaba, digamos que en el nivel. En el, nivel mínimo ya estaba muy pegado al subsuelo, a la tierra, y si lograba filtrarse el magma a través del suelo hacia el subsuelo, contaminaría un acuífero que corría por debajo del reactor. Y el problema es que este acuífero abastecía de agua a todo el país y si esta agua seguía corriendo no solo habría afectado a las personas que consumieran esta agua sino que también hubiera contaminado el río Pripiat y el Mar Negro es decir el río Pripiat y el Mar Negro se hubieran puesto se, se hubieran vuelto perdón aguas radioactivas después de esto digamos que ya comienza la fase final del plan que come, que era la parte que más tiempo se llevó a pesar de todos los errores y de toda la incertidumbre y la ignorancia porque era la primera vez que ocurría el, el gobierno soviético estaba actuando digamos de manera bastante rápida, o sea, en cuestión de pocos días habían logrado enmendar los, todos los errores que habían llevado a cabo desde la madrugada del 26 de abril. Casi todo a excepción de las personas obviamente infectadas. Pero eso también tenía un poco que ver con la ignorancia de, de que no se tenían medidas eh, de, de, a, ante este tipo de cosas. No, no se sabía sobre los trajes de plomo y cosas así. De hecho en un principio les digo, ni siquiera sabían lo que estaba ocurriendo, de qué tan tóxico era la nube. De hecho, ni siquiera sabían que había una nube tóxica radioactiva encima de ellos. Mucho menos iban a saber cómo debían presentarse como debían actuar para no verse contaminados. Pero fuera de eso, hubo cosas que lograron enmendar y esta, esta fase fue la que llevó mucho, mucho tiempo, la fase final de este plan, llevó muchísimo tiempo para arreglar las cosas. Otra cosa que tenían en su contra los soviéticos es que hasta este momento seguían sin permitir la entrada o la ayuda de gobiernos externos, ni de la Unión Europea, mucho menos de Estados Unidos. Hasta mucho después ya lograron, eh, bueno, no, no lograron, decidieron aceptar su ayuda, eh, en favor de, la, eh, de su población que después eh, esta, esta ayuda cadenada con otros factores llevarían a la caída del, del régimen soviético pero bueno la última parte del plan que les digo que duró muchos muchos meses a diferencia de lo anterior que fue prácticamente resuelto en cuestión de días consistía en llevar un grupo de miles de mineros que no eran de ahí no eran locales eran de otra, de otra parte de, de ucrania para que cavaran un túnel de 150 metros de largo por debajo del reactor hasta llegar a donde se encontraba el magma y colocar ahí un mecanismo que enfriaría el magma para que no se filtrara, filtrara hacia el acuífero y para que pudieran apagarlo de una vez por todas. Estos hombres, estos mineros, trabajaron 24 horas al día por un mes de nuevo sin ningún tipo de protección y terminaron este túnel de 150 metros por debajo del reactor hasta donde se encontraba el magma eh, que normalmente se habría terminado en 3 meses, ellos lo lograron en un mes trabajando 24 horas al día sin descansos prácticamente. Como ninguno de ellos usó equipo especial antirradiación, muchos murieron eh, prácticamente de inmediato, es decir, no el mismo día pero unos cuantos días o unas cuantas horas después de ser expuestos murieron, muchos otros murieron antes de cumplir 40 años, es decir, en los años posteriores y Muchos otros son o fueron los padres de los llamados hijos de Chernobyl, que son niños que nacieron posterior a la, a la, al, ataque, al al ataque desastre nuclear y nacieron con enfermedades o con malformaciones físicas o genéticas. Aún así, este mecanismo jamás se logró instalar, es decir, sí lograron crear el, el, el túnel, pero nunca pudieron instalar el mecanismo. No se desconoce por qué, quizá no, 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 no cupo, la tecnología no dio para tal. El punto es que no se pudo. Lo que sí lograron fue que el espacio entre el magma y el suelo que cubría el acuífero fue rellenado con cemento. Así que por fin, eh, o sea, no, no, no se llevó a cabo el plan que tenían, pero sí lograron a, a terminar con el riesgo de la explosión gracias a este cemento que se puso ahí, que se colocó. Y por fin, a inicios de julio, el magma ya no significaba un peligro para Europa. Pero sí las ruinas del, del reactor porque seguían emanando partículas tóxicas. Y esto pues fue un, un elemento que tuvieron que descuidar para poder acabar, para poder apagar el magma que en sí era el peligro más latente porque no solo destruiría y afectaría a lo que quedaba de la Unión Soviética, sino como les dije a la mitad de Europa. Sin embargo las partículas tóxicas eran un enemigo como ellos lo llamaban, un enemigo invisible que seguía actuando día y noche las 24 horas todos los días con la misma intensidad. Para arreglar esto de las partículas tóxicas en el aire, más hombres tuvieron que subir al techo en ruinas del reactor el que había, explota el que había explotado el 26 de abril, y tirar desde ahí, desde el techo, de, de lo que quedaba del techo, los escombros radioactivos para que cuando cayeran al suelo se deshicieran de ellos por completo. El problema es que eh, el grupo de hombres o los grupos de hombres que podían actuar, que podían trabajar, solo podían estar ahí al menos, o sea, ya máximo dos minutos en el techo de las instalaciones, por lo que se dividieron en varios pe grupos pequeños de tres hombres que estaban máximo dos minutos tirando lo más que pudieran de escombros hacia el, hacia el vacío, digamos, para que se los pudieran llevar otros eh, grupos, otros, otros este, grupos de, de ataque de, de reacción. La única eh, protección que tenían estos hombres eran que se, ellos mismos se crearon trajes de plomo, se amarraron a la ropa placas de plomo para protegerse un poco de la radiación. O sea, por primera vez ya, ya había pasado mucho tiempo y por primera vez estaban llevando a cabo como que las medidas necesarias en contra de la radiación. Y, y que no, y, y porque si pas sobrepasaban estos dos minutos, el, el nivel de radiación era ya tan alto en el reactor que, digamos que esta era la fuente de toda la radioactividad que estaba en el ambiente. Si, si sobrepasaban estos dos minutos, al ser tan alto la radiación iban a morir de inmediato. De, esto, de hecho, esto tiene que ver un poco con la pata de elefante de la que vamos a hablar un poquito más adelante. Esto era lo más parecido que, que se tenía en ese momento. Incluso se intentaron usar robots, obviamente robots muy rudimentarios, muy básicos, porque recordemos, esto seguía siendo 1986, para que ellos era, fueran los que estuvieran tirando los escombros desde las alturas y que se los pudieran llevar para deshacerse de ellos, pero la radiación era tan fuerte que incluso los robots dejaron de funcionar, por lo que tuvieron que volver al sistema de pequeños grupos, pequeños equipos de hombres. Cuando por fin ya se habían deshecho de todos los escombros, se colocó un sarcófago que fue diseñado y construido en tiempo récord también por un científico soviético, que consistía en varias paredes de plomo. El problema es que eh, poner, colocar este sarcófago de nuevo fue todo un récord porque funcionaba a manera de rompecabezas. Y lo peor es que también no pudieron tomar las medidas de la mejor manera porque no podían estar tanto tiempo ahí. En fin, prácticamente iban a estar colocando pieza por pieza del sarcófago alrededor del reactor durante igual muy poco tiempo. Entonces, si una pieza llegaba a no coincidir, todo el trabajo habría sido en vano y tendrían que no volver a empezar, pero sí... Habría sido una pérdida de tiempo gigantesca. Entonces, este... Otra... otra eh, otro, otro contra de este, de este mecanismo, de este método que eligieron... Fue que este sarcófago de plomo... Solo tenía 30 años de vida útil. O sea, que expira, expiraba en 2016. Para ese momento, pues no les importó mucho. Lo importante era detener la crisis en ese momento. Por fin lo lograron también era una carrera contra el tiempo colocar este sarcófago porque al igual que los hombres que tiraron los escombros del techo los que estaban colocando las piezas pieza por pieza ya en el lugar podían actuar únicamente eh, unos cuantos minutos es decir que eran varios hombres los que se estaban rotando constantemente y actuando de manera de la manera más rápida literalmente hay videos de los tipos corriendo para no estar expuestos tanto tiempo a la radiación... Porque les repito... O sea, si la primera noche después del accidente... Habían, habían 600.000 veces lo, lo normal de radioactividad en el aire... Imagínense si aquí ya habían pasado más de 6 meses... ¿cuánto, ¿Cuánta radioactividad había en el aire? A tal grado de... Esta, si estaban expuestos más de 3 minutos con ese, de cerca con el reactor... Iban a morir inmediatamente... O sea, simplemente imaginen esto... E imaginen la valentía que tenían estos hombres... Porque la mayoría eran padres de familia, eran hombres jóvenes. Eh, por fin ya, después de siete meses del accidente, después de siete meses de lo ocurrido la madrugada del 26 de abril de 1986, la amenaza se había terminado gracias a este sarcófago. Pero recuerden que únicamente tenía 30 años de vida útil. Por lo que el gobierno ruso desde el 2012 se comenzó a trabajar en una solución para cuando dejara de funcionar este sarcófago por la misma radiación lo iba a debilitar y las inclemencias del clima. Así que en noviembre de 2016 se instaló un nuevo, un nuevo sarcófago pero esta vez era un domo mucho más grande. Que se colocó alrededor del reactor. Y de hecho no quitaron el sarcófago que se colocó en 1986. Ahí sigue. Únicamente lo rodearon. Rodearon tanto el sarcófago como los restos del reactor. Con este nuevo domo. Y este domo tiene una vida útil de 100 años. Así que no tendremos que preocuparnos por esto. Hasta muchos, muchos años en el futuro. Sin embargo, este lugar quedó inhabitable y pripiat. Que llegó a ser llamada en su momento como la ciudad del futuro. Recordemos que fue una ciudad implementada o construida, si así quieren verlo por el gobierno soviético como digamos una utopía donde lo, las riquezas se autogeneraban dentro de la localidad gracias a la, al reactor nuclear. Hoy es una ciudad fantasma, inhabitable y uno de los lugares más misteriosos y enigmáticos, llenos de magnetismo por todos los fanáticos del terror y del misterio como tú y como yo. Aquí también se encuentra la llamada pata de elefante, la cual seguramente habrás visto el video de Dross cuando habló de ella y muchos otros youtubers han hablado de ella. Es una masa sin forma. Que por eso le llaman la pata de elefante, porque pareciera la pata de un elefante, pero no se sabe qué es. Se cree que es un sillón, pero no saben qué es. Y es el objeto más radioactivo del mundo. Del cual, si te paras a tan solo 5 pies de él, morirías al instante. Hay diferentes métricas de que si te paras a creo que 3 metros, te da cáncer dos días después. O sea. Pero si te. O sea, si lo tocas, te mueres. O sea. Es increíble. Es algo antinatural. Sí, incluso. Ahora, ya habiendo visto la parte histórica. Que como pueden ver también es bastante interesante y es toda una historia... Eh, muy motivacional eh, que a pesar de la maldad de algunas personas, de los, las personas que están en el poder, de su ignorancia, de su misma ceguera por el poder y por la riqueza, eh, siempre va a haber hombres buenos que estén dispuestos a mejorar las cosas, como todos los valientes soldados que murieron y que arriesgaron su vida, porque a lo mejor no todos murieron, pero todos, a partir de después del primero de mayo, todos los que estaban involucrados en las cuestiones de limpieza y de rescate en, en, la, en el reactor nuclear de Chernobyl, sabían que estaban arriesgando su vida sí o sí, o sea, no había forma. Mínimo su descendencia lo iba a sufrir y aún así todos estos hombres, y digo hombres porque ahí sí fueron todos hombres debido a las reglas soviéticas, a las normas soviéticas, todos decidieron arriesgar su vida y salvaron a Europa. La verdad, entonces fue un error que ellos cometieron, pero al menos lograron enmendarlo. No los gobiernos, sino los valientes, eh, la, el valiente proletariado, ¿no? Los colegas, como, como se llamaban. También incluso la, la bandera de, de la Unión Soviética fue colocada ya al final de todo encima de este sarcófago. Como señal de victoria, ¿no? Que habían derrotado a un enemigo invisible que era la radioactividad. Ya vimos lo histórico, ya vimos la teoría. Ya el profe Riggs les dio su clase de historia. Ahora vamos con lo que nos truje a muchos de nosotros, que son los misterios y la actividad paranormal que ocurre y que se ha registrado particularmente en los últimos años en Chernobyl. Eh, primero tenemos a los mal llamados mutantes. Porque no, bueno, no son mal llamados, más bien la percepción que tenemos por culpa de la cultura popular de historias como X-Men. Uno dice mutantes y piensa en, en un deforme o, o en un monstruo. En un hombre reptil o algo así. Y no, no se trata de eso, no es como en la película de terror en Chernobyl, que esa película yo sí la recomiendo como ficción, es una película muy buena, es de las que a mí me encantan, de las pocas películas de falso documental o found footage que me fascinan, pero los mutantes que se ven ahí no son como los mutantes que dejó este accidente. Los niños de poblados cercanos, desde Chernobyl hasta Grecia, o sea, Grecia fue el último lugar que la, no, la primera nube radioactiva llegó a alcanzar, todos estos niños. Eh, pasando incluso por gran, gran Bretaña y Francia, muchos de estos niños que, cuyas madres estaban embarazadas o que fueron eh, concebidos poco después del accidente nacieron en gran medida con síndrome de Down, es decir, las tasas de niños con síndrome de Down se elevaron drásticamente en todos estos países, prácticamente en toda Europa, por culpa de esta, de esta nube radioactiva que sobrevoló estos territorios. A lo mejor, si no tuvieron síndrome de Down, nacieron con malformaciones físicas bastante graves. Las piernas les crecieron de manera eh, anormal, la cabeza también. Algunos no podían caminar, no podían llevar a cabo las actividades cotidianas. Y estos son los que les llamo, bueno, no les llamo yo, los que les llama la, la, los libros de historia los hijos de Chernobyl, ya que se vieron afectados de manera física y genética. Eh, porque sus padres estuvieron expuestos a la radiación ya fuera que sus madres hubieran estado embarazadas durante este momento o que sus padres hubieran sido algunos de los soldados o de los civiles porque también hubo muchísimos civiles que se vieron involucrados en estas actividades de, de limpieza de, de, del reactor si muchos de estos hombres llegaron a tener hijos sus hijos padecieron de estas enfermedades congénitas se acuerdan que les dije que muchos animales fueron dejados atrás en la evacuación de pripiat pues los soldados tuvieron que matarlos tristemente a los a todos los animales que se cruzaran por su camino tuvieron que matarlos porque significaban un peligro ya que en su pelaje se quedaban alojadas partículas radioactivas que eran nocivas para quienes respiraran, también para ellos mismos. Entonces, muchos, muchos animales también murieron debido a la radioactividad. Les pasaba, tenían los mismos síntomas que los seres humanos. El sabor metálico en la boca. y más que nada algo que sí era medible. Era la, la eh, corrosión de su piel hasta el hueso. y la malformación de la médula espinal. Así que muchos de ellos murieron por la radiación, los que no murieron por la radiación y se cruzaban en el camino con los soldados eran asesinados para tratar de... Eh, evitar que la radiación siguiera expandiéndose como si fuera una enfermedad, no, como lo que estamos viviendo hoy en día con el COVID. Sin embargo, hoy en día sabemos que muchos de esos animales, muchas de esas mascotas abandonadas lograron sobrevivir y hoy en día Chernobyl está plagado de perros callejeros, porque esos perros obviamente tuvieron descendencia a lo largo de más de 30 años. Y no solo eso, sino que también mucha fauna salvaje eh, del bosque ahora también vive ahí en las lo que antes era la ciudad de Pripiat. Y de hecho muchos científicos dicen que Chernobyl se ha vuelto un santuario para estos animales. Porque la eh, población de, de ciervos e incluso de osos Grizzly, que se, en, en los 80 se creían extintos en Chernobyl, ahora lleg, han llegado a volver a vivir ahí. Entonces, no es lo más óptimo porque la radioactividad sigue en el aire. Particularmente si viven ahí. De hecho, por ejemplo, las, las guías de turista, las guías de turismo que hacen por ahí. Si están cierto. O sea, si están en un nivel de tiempo moderado no es nocivo, no es dañino para la gente. Por eso es que ya incluso no, no solo hay eh, tours clandestinos como los que vemos en la película de terror en Chernóbil, sino que ya hay unos que están regulados por el gobierno, porque si se llevan a cabo las precauciones de no estar tanto tiempo, de no tocar nada y demás, no es nocivo para las personas. Sin embargo, estos animales viven ahí, entonces sí se ven afectados de una u otra manera, pero eh, no, es la, no, es la, no es lo óptimo, pero se ha vuelto un santuario para estos animales. Sin embargo, hablando de los animales mutantes, hay videos en Internet que ustedes pueden buscar en YouTube que muestran varios ejemplares muy muy curiosos y que lejos de ser algo eh, digamos atractivo o algo interesante es algo triste porque son animales que han sufrido malformaciones tan o peores que los niños de, que nacieron en aquellas épocas. Y ahorita les voy a platicar más o menos simplemente de algunos, simplemente con que se los platique, ya ustedes decidirán si buscan los videos en YouTube o no. Son bastante fáciles de encontrar. Eh, uno de, las, de los videos que me encontré fue un pez que se encuentra en una costa, no es en Chernobyl como tal, pero es en, un, en una costa bastante cercana, que eh, no tiene ojos y no tiene boca como la conocemos, sino que tiene dos agujeros, es decir, puedes ver. A través de sus ojos, no tiene ojos, es un grande agujero por el que puedes ver a través de él. Y la boca también es un enorme agujero, o sea, es como si fuera. ¿Cómo como explicártelo? Como si fueran tres aros entrelazados, muy, muy extraño. No, la gente no se explica, los científicos que vieron este video, porque es real, no está manipulado, no se explican cómo este pez llegó a vivir tanto, porque es un pez bastante grande, o sea, no es un pececito, es un pez bastante grande, eh, que será de unos casi 20 centímetros de largo. Eh, no se explican cómo ha logrado sobrevivir sin ojos, quizá eh, no contaba con, con estos ojos para ver por dónde se dirigía, pero quizá desarrolló algún sistema de ecolocación o algo así y lo que no saben es cómo comía porque este agujero no conducía digamos, al interior de su cuerpo, es decir, su boca no conectaba con el esófago ni con los intestinos, entonces no sabían cómo se alimentaba y cómo sobrevivía y cómo había llegado a, a, ser, a tener un tamaño tan grande. Otro video que de hecho también se volvió viral, es yo creo que el video más conocido de los últimos años, salió creo que hace como dos años, e incluso el mismo Dross eh, habló de él, por eso se debe mucho la viralidad de este video, pero ya muchos youtubers son los que han hablado de él, es el del alce sin cabeza que está corriendo por los bosques de Chernobyl. No es que no tenga cabeza este alce. El video ya ha sido reportado como verídico, es decir, muchos expertos en fotografía y en video lo han analizado y no es un fraude, eso es lo terrorífico, que es algo real. Y se trata de lo que pareciera ser un alce de gran tamaño, es decir, no es un, no es un cachorro, es un ejemplar macho, adulto, muy grande, que corre por el bosque y pareciera no tener cabeza. Eh, algunos científicos han tratado de explicarlo y dicen que no es que no tenga cabeza, eh, porque pareciera el video que es un animal con la cabeza cercenada corriendo. Pero dicen que no es que no tenga cabeza, sino que por, probablemente la radioactividad lo afectó de tal manera que su cabeza se redujo en un 90%. Entonces puede haber dos posibilidades. Una, que tenga una cabeza obviamente deformada a, a un nivel espeluznante. Muy, 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 muy pequeña en el que ahí está, tenga los ojos, tenga la nariz y tenga una pequeña boca. Y por ahí ve. Y por eso sabe por dónde va cuando está corriendo en el video. O puede ser que no tenga ningún rasgo y donde está su cuello, donde termina su cuello y debería estar su cabeza, tiene un enorme agujero que fungiría como boca. Aquí la pregunta sería, porque tristemente no vemos el frente del animal, lo vemos de perfil, pero la pregunta sería cómo come, cómo ve. Cómo huele, cómo se defiende o cómo eh, huye de otros depredadores. Porque recordemos, como les acabo de decir, los osos grizzly volvieron a habitar estas tierras después de que el, los seres humanos abandonaron el, el, el lugar. Algo muy parecido a lo que ocurrió al inicio de esta cuarentena, cuando muchas especies de animales comenzaron a, a habitar, digamos, en las ciudades, o muchos volvieron a las costas, costas que son turísticas y que por la cuarentena estuvieron eh, inhóspitas durante muchos días, casi semanas, y estos animales regresaron a su hábitat natural. La naturaleza recupera o reclama lo que es suyo, ¿no? Lo que le hemos arrebatado a lo largo de los años. Entonces, este, del, este video del Alce yo creo que es el más perturbador y el que más cosas nos deja pensando al respecto de las mutaciones a raíz del eh, caso de Chernobyl. Otro video es un pez sin boca. Un pez de hecho con la cabeza bastante extraña, demasiado redondeada. Eh, lo extraño es que no tiene boca. O sea, tiene ojos, es un pez, tú lo ves a, a, en el video, es normal. El problema es que no tiene boca. Tiene una ranura muy, 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 muy pequeña por la, quizá, por la que quizá podría comer eh, eh, microorganismos o organismos muy pequeños como plancton, por ejemplo. Pero es demasiado pequeña. Entonces la pregunta de, de quien lo tiene en el video es cómo ha llegado a ese tamaño. Porque de nuevo es un pez, es un ejemplar grande. No son ejemplares pequeños, son bastante grandes. Entonces este pez, por ejemplo, su mutación es que ya no tiene boca. Tiene una minúscula, de verdad, muy pequeña ranura donde debería estar su boca. Otro video muestra un pez. Bueno, este no es un video, es un caso de unos científicos que encontraron un pez y lo... Eh, Hicieron crecer en cautiverio para cuidarlo. Un pez muy particular porque no tenía intestinos. Es decir, está como cortado a la mitad, pero es que no es que lo hayan partido a la mitad, sino que así nació. O sea, digamos que le faltaba la mitad de su cuerpo y no tenía intestinos este pez. Es decir, los científicos lo estuvieron estudiando y sobrevivía sin comer. No saben cómo. Y logró sobrevivir un año, bueno, casi un año eh, con vida este pez, este particular ejemplar. Si se preguntan por qué los peces eh, son los más afectados, recordemos que los bomberos lograron evitar que el magma eh, radioactivo cayera en el agua. Es decir, el agua no se afectó de manera directa. El problema es que esta nube radioactiva que sobrevoló Europa y que causó tantos estragos a nivel genético para generaciones posteriores. Se convirtió en lluvia ácida. Esta lluvia ácida no solo, ir, no solo regó la tierra, sino que también cayó sobre los ríos y, y el mar negro, eh, que era el que se iba a ver afectado, y esto ocasionó también mutaciones en los peces. De hecho, los peces de Chernobyl son de tamaño mucho más grande de los normales, es decir, por decir, un pez gato. Que, que habita ahí en Chernobyl de hecho hay un video bueno yo le digo pez gato no, sé si es, no no es cierto no es un pez gato es un bagre un bagre que pues sí son si sí llegan a tener tamaños grandes pero este es inmenso el del video y este tamaño enorme lo lograron no solo a el cambio genético que se dio a raíz de la mutación sino que también al no tener depredadores, porque recordemos que no hay seres humanos en este lugar y pues sí hay osos, pero tampoco es una población gigantesca. Entonces, al no tener depredadores, lo mismo la misma explicación que les di un poquito en el video de la rata gigante de la Merced, aquí en México, que es una leyenda muy popular, de una de las explicaciones de por qué esa rata creció tanto de tamaño es porque no tiene depredadores. Esto mismo ocurre con esos peces, como no tienen depredadores, se vuelven enormes. Hay otro video que la veracidad sí eh, está bastante Tan a mí en lo personal me parece falso. Porque consiste el video, dura muy poco. Son dos chicos rusos conduciendo en, eh, en un lugar. Que no dicen que es Chernobyl, pero muchas personas dicen que sí es. Eh, bueno, no sé si siquiera están hablando ruso o ucraniano o qué carajo. Están conduciendo en su auto por una carretera. Se desvían a una especie como de bosque. Y se encuentran en un charco con una, un animal de verdad terrorífico. Es una especie de cerdo, pero con cuerpo serpentino, es decir, con un cuerpo muy largo, con muchísimas patas, tiene colmillos eh, y una lengua bastante asquerosos, los ojos los tiene deformados, y lo más curioso es que, a manera de sello o de tatuaje, este, esta cosa sobre uno de sus costados tiene una, una especie de sello, un símbolo que parecieran letras rusas, como si fuera algo o que fue creado en el interior de un laboratorio, es decir, un animal artificial que nació de manera artificial. Creado por el hombre. O que era un ejemplar que fue capturado y que fue marcado por alguna instancia de gobierno secreta. Porque no es ningún símbolo o ningún eh, logotipo conocido. Eh, a mí, la verdad, se me hace un poco. un poco. o sea, le, le hace falta veracidad a este video. Porque los chicos encuentran. O sea, pareciera que saben a dónde dirigirse. Llegan muy rápido al lugar de, de los hechos. El animal no se encuentra. En un avanzado estado de putrefacción. Los chicos lo agarran como si nada. O sea, a mí me daría asco. Por si sí agarrar un animal conocido muerto en un charco de aguas puercas, porque es agua café. O sea, agua, es un lodazal prácticamente. Eh, me daría asco agarrar a un animal conocido muerto en estas circunstancias. Estos chicos le meten las manos a la boca, le sacan la lengua, lo agarran sin problema. Entonces, a mí, me, yo, yo dudo de la veracidad de este video. Pero si quieren buscarlo, eh, lo encuentran en YouTube muy fácil. Y finalmente, uno de los videos más enigmáticos y más recientes, porque según tengo ente de entendido, apenas eh, salió a la luz en el año del 2019, eh, es en el que un grupo de hombres. En Chernobyl, esto sí es en Chernobyl, en las cercanías del reactor nuclear, sacan de, una, de un cuerpo acuífero, ellos están vestidos con el típico traje de, de pieza a cabeza, con este traje blanco, con cubrebocas y guantes. Van como seis hombres, dos de ellos se quedan sosteniendo una camilla bastante grande, una camilla, digamos que de humano, y el resto de los hombres saca un ejemplar gigantesco que parecía ser un pescado, pero de un tamaño enorme. Eh, muchos dicen el problema son tantos hombres los que cargan este ejemplar está siendo grabado a la distancia de manera incógnita es decir los hombres no saben que los están grabando eh, son yo creo que son cuatro hombres los que cargan esta cosa entonces no dejan ver digamos la parte posterior lo que sería la cabeza del pescado únicamente se ve su enorme cola entonces muchas personas han dicho que se trata de una sirena o de un tritón este video no se ve falso eh, si sí podría ser o sea si sí pareciera que es una sirena el problema es que no se ve absolutamente nada de lo que sería la parte humana de la sirena o del tritón en caso de ser un pez no se ve la parte superior del cuerpo no se le ve la cabeza y demás lo único que se le ve es la cola y si sí es bastante grande y al parecer bastante pesado porque entre estos cuatro hombres lo levantan lo sacan del agua y lo dirigen a la camilla ...donde se lo llevan a otro lugar... ...hay personas que dicen que no se trata de una sirena... ...sino que es un pescado que efectivamente... ...sufre de una malformación genética... ...y quizá tiene radioactividad en su cuerpo... ...y se lo llevan o para ser estudiado... ...o para ocultarlo del mundo... ...porque a fin de cuentas... Este, ...el gobierno ucraniano sigue teniendo cierta responsabilidad... ...de todo lo que ocurra en Chernobyl... ...así que... ...este es uno de los videos también... ...que dejan mucho de qué hablar sobre la sirena... ...no creo que sea falso pero no puedo determinar que sí sea una sirena o un tritón porque les digo no se ve bien eh, los hombres tapan eh, con su cuerpo que el, la, la mayor parte de, de esta criatura entonces sí podría ser un pez enorme sí podría ser un pez enorme infectado ya sea de radiactividad o con una enfermedad peligrosa que no quieren que se propague en el resto de la población de los peces de este lugar y por eso se lo están llevando entonces de que es algo enorme eh, marino lo es pero ya si es un pez o un, o un este o una sirena, pues ya lo decidirán ustedes. ¿Cuánto tiempo llevamos, chicos? Llevamos ya una hora. Estamos a 10 minutos. Una hora 5 minutos. Estamos a 10 minutitos de terminar con el podcast. Y vamos a cerrar con el tema. Bueno, antes de llegar a las conclusiones, con el tema más enigmático de Chernobyl. Que son sucesos paranormales que se han llevado a cabo en los últimos años, o bueno, desde siempre, pero que han sido registrados en los últimos años, porque a raíz como de, a partir de como del 2011, Chernobyl empezó a ponerse muy de moda, junto con el tema de los reptilianos, que justamente estábamos hablando de eso hace un par de semanas. Chernobyl era la otra gran leyenda urbana, que bueno, esto no es una leyenda urbana, esto es algo que en verdad pasó, que de lo que más circulaba en la red hace ya casi 10 años. En fin, hay varios sucesos paranormales que son registrados por los científicos y los militares que cuidan, que resguardan esta zona. La primera de ellas son: el primero de estos, eh, de estos eh, fenómenos son sombras, sombras humanoides. Eh, que sombras con forma humanoide que interactúan de manera física con los militares. Porque muchos de ellos han reportado haber sido tocados por estas sombras, por estos seres eh, incorpóreos, que únicamente son sombras, y además vigilan el lugar y que pueden manipular e interactuar físicamente con el entorno. Ya que muchos militares han eh, re, reportado que estas sombras o estas figuras han sido capaces de cerrar y abrir ventanas, de abrir puertas de los edificios abandonados de esta ciudad fantasma, de mover cosas. Cosas, en fin, eh, muchas son las teorías que se tienen al respecto de esto. Obviamente, los escépticos dicen que se trata de eh, efectos ópticos eh, causados por la radiación aún latente en este lugar. Les repito, uno de los efectos ópticos que están demostrados, que están en los videos de la mañana del 26 de abril del, del 86 en, en Pripiat, son los destellos de luces que se ve estos, estos destellos de luces no se veían digamos en persona únicamente eran visibles en los videos y en las fotografías en muchas fotografías tomadas cuando se estaban llevando a cabo la limpieza del reactor siete meses después de la explosión en las fotografías también se ven como destellos de luces que eran ocasionados por la radiación en el ambiente luces que les repito no se veían de manera física solo se veían en las fotografías también de hecho el primer periodista que, que visitó que llegó al lugar de chernobyl las fotografías que tomó antes de saber la, la, la gravedad del asunto únicamente cuando conocían que había habido una explosión tomaba una fotografía desde un helicóptero con una cámara fotográfica regular con un telefoto pero con una cámara fotográfica regular de la época eh, como cualquier otra y las fotografías cuando las revelaron, recordemos, no eran digitales, entonces no había una pantallita en donde pudieras ver las fotografías como habían salido, sino que te tenías que esperar hasta que revelaran las fotos. Y el problema es que las fotos habían salido veladas. Esto después se enteraron que fue a causa de la radiación que en esos momentos estaba a tope entonces eh, una contradicción con esta teoría de los científicos de que son efectos ópticos causados por la radiación que aún existe en este lugar se eh, contradice o, o, o se fla o flaquea esta teoría porque les repito que estos efectos ópticos únicamente se ven, digamos, a través de pantallas o a través de eh, dispositivos capturadores de imagen. No en persona como lo vieron estos soldados o estos militares. Además, ¿cómo explicarían el, el contacto físico que han tenido tanto con ellos como con el entorno, los edificios, las puertas, las ventanas y demás? Y sería ya muy, 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 eh, ¿cómo llamarlo? Muy conveniente que estas estos eh, efectos adquieren una forma humanoide porque todas ellas tienen formas humanoides además en todo caso de, de ser percibidas por el ojo humano serían percibidas es, eh, la radiación como luces y destellos como ocurrió en los videos y en las fotografías no como sombras otro eh, fenómeno paranormal ocurrido aquí son bolas de luz que entran y salen por las ventanas de los edificios abandonados se podrán decir con lo que hemos visto aquí en el Grimorio de Riggs... Por eso les digo que si son nuevos... Se den una vuelta por el canal... Porque tenemos muchos temas paranormales abarcados... Una de las eh, explicaciones que me vienen a la mente... Pueden ser que sean brujas o vampiros... Como... Eh, bueno, aquí en México las brujas son avistadas como bolas de fuego... O bolas de luz... Y como vimos en el video de vampiros brasileños... Los vampiros brasileños... Al igual que las brujas mexicanas... Las brujas del folclore mexicano... También adquieren la forma de bolas de luz... Y de hecho, a diferencia de las brujas, tienen diferentes colores entre sí. Pueden ser de color blanco, de color rojo o de color azul. Otra explicación podrían ser ovnis, pero si son capaces de entrar y salir por las ventanas, entonces serían ovnis demasiado pequeños, no, no bolas enormes como son descritas en los casos de avistamientos de ovnis, de la ufología, que por cierto, antes de grabar el podcast estaba leyendo un libro muy muy bueno del cual ya les he hablado en el canal. Y del cual sé que van a salir muchos videos al respecto eh, cuando empecemos ya a hablar de lleno con la de la ufología. Otra explicación es más escéptica: es que sean efectos ópticos de la radioactividad, como los que se vieron en los videos y en las fotografías tomadas en 1986 en los lugares de los hechos. Otra explicación podría ser que no se trate de brujas, vampiros u ovnis, sino de formas de energías que nosotros denominamos fantasmas. Recordemos que la energía, eh, bueno, muchos científicos, muchos eh, parapsicólogos dicen que un fantasma no es más que los remanentes de la energía de una persona que se quedó en tal o cual lugar. Es decir, no se trataría, como nos lo han vendido la ciencia ficción o la, eh, las novelas, las películas, de, digamos, seres que viajan entre dimensiones, sino que sería como, como una marca, una cicatriz, eh, o, sí, como una marca una cicatriz en el tiempo y el espacio de una persona que dejó muy impregnada su esencia ahí. Recordemos que miles de personas murieron aquí en Chernobyl. entre soldados, rescatistas y demás. Y es algo que ocurre en muchos lugares del mundo que han sido eh, testigos de hechos terroríficos. Bueno, no terroríficos, de hechos trágicos. Donde muchas personas han muerto. Son lugares de actividad paranormal. Así que sería completamente normal ver a los llamados fantasmas o entes fantasmales. Aquí en Chernobyl. Siendo también un lugar con tanta energía negativa. Eh, digamos a nivel astral. Otro fenómeno que esto no es tanto. Esto no es paranormal, sino que sí tiene una explicación científica, es el bosque rojo, y es que la radiación llegó a, 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 una, a un bosque cercano del reactor con tanta potencia que los pinos y la vegetación de este lugar se tiñeron de rojo, dándole un, lugar bast dándole un aspecto perdón, bastante terrorífico, bastante macabro, porque pareciera ser que eran árboles de sangre, y si le añades la nieve que caía en el invierno en este lugar, era bastante terrorífico. Como medida de prevención, la mayoría de estos árboles, de esta vegetación, fue talada por los científicos en aquellos años. Sin embargo, los árboles que volvieron a salir en su lugar también crecieron de manera muy particular porque tenían todavía una tonalidad roja. No tan intensa como la que tuvieron los primeros que se tiñeron con la nube radioactiva, pero sí eran de color rojo. Y esto se debe debido, eso es debido a la radioactividad. Esto no es un fenómeno paranormal, pero es algo bastante interesante de ver. Eh, ya llegando a los últimos dos fenómenos paranormales, está la aparición del Mothman u Hombre Polilla, que es una, uno de los criptidos más conocidos del mundo, que incluso tiene su película eh, protagonizada por Richard Gere creo que la película se llama Legends of the Mothman o algo así, que no solo es un criptido, muchas personas lo asocian con, lo, con los ovnis y otros más le, le asignan el nombre de demonio o ángel debido a que este Hombre Polilla ha sido avistado y capturado en fotografía en lugares donde van a ocurrir hechos trágicos de proporciones grandes. Eh, está el, el, con el caso que se da a conocer el hombre Polilla, es en un puente. Siempre se me olvida dónde fue el puente. Pero eh, un reportero le tomó una fotografía al puente y se puede ver la fig una figura humanoide con unas enormes alas volando desde el puente. Y al día siguiente este puente se derrumbó. Esto ocurrió en Estados Unidos. Lo curioso del Mothman es que ha sido avistado en muchísimos lugares del mundo. En Monterrey, aquí en México. En Uruguay. En Estados Unidos. Muchísimo. Y. La mayoría de las veces se aparece previo horas previas a que ocurra una catástrofe de talla bastante bastante grande. Entonces hay personas que afirman haber visto al Mothman en Chernobyl un día antes de la explosión del 26 de abril. Esto eh, está eh, registrado en varios eh, eh, escritos, no oficiales, obviamente. Eh, ya les hablaré porque el Mothman requiere o un video o un podcast completo para él mismo porque es una criatura bastante enigmática. El punto es que, ya sea que sea un ángel o un demonio, un alienígena o un críptido que es capaz de prevenir a los humanos o tratar de prevenir y de predecir catástrofes. El punto es que fue avistado en Chernobyl un día antes de la catástrofe nuclear. Y finalmente tenemos a los mutantes. Estos sí ya adquieren una, un tinte más de ciencia ficción. No son como los niños de Chernobyl que son víctimas de este, eh, de este ejercicio malo de gobierno soviético, sino que se trata de personas que supuestamente les digo hay personas que se que regresaron después de la evacuación a vivir en las lejanías de Chernobyl en los alrededores no tan cerca del, del reactor nuclear pero sí están consumiendo todo lo que consumen ahí de manzanas de, de vegetación está eh, infectado de radioactividad y aún así estas personas viven aquí no les importa quizás su cuerpo ya se adaptó porque ya llevan ahí generaciones el punto es que eh, se dice ha habido registros de militares soviéticos obviamente les digo no de manera oficial esto no ha salido en ningún periódico son cosas que leyendas eh, que militares de que, que vigilan esta zona en algunas ocasiones, al adentrarse más en la ciudad de Pripyat y en el reactor abandonado de Chernóbil, fueron atacados por grupos de mutantes. Mutantes eh, ya descritos como personas salvajes, eh, con malformaciones obviamente, que viven dentro de, este, de esta ciudad fantasma y que van a defender su territorio a, a capa y espada y que les digo... A causa de la radiación han cambiado tanto física como genéticamente. Esto sí les digo, ya son más leyendas. Pero si ustedes quieren creerlo, yo no soy quien para juzgarlos. Y pues así llegamos a las conclusiones de este podcast. Como muchos de ustedes, sí, hubo como dos o tres que comentaron en la pestaña de comunidad que preferían diez mil veces el, el caso de Atlov. Porque ese sí es un caso muy enigmático. Digamos más enfocado en lo paranormal. y en las teorías conspirativas. Que Chernobyl eh, decían que Chernobyl no hay ya nada por descubrir. De cierta manera tenían razón mis suscriptores que escribieron eso. No es que no haya cosas por descubrir, sino es que jamás se sabrán. Porque les digo, ocurrió... La peor desgracia de Chernobyl fue el gobierno soviético. Y uno de los peores... Er y no fue un error, iba a decir los peores errores, pero no fue un error. Porque fue hecho de manera consciente. Fue mani manipular las cifras de una manera tan descarada que... A hoy, eh, 7 de junio... No, 7 de julio, perdón, 2020. Más de 30 años después de que pasó esto, seguimos sin saber a ciencia cierta cuántos muertos hubo de manera directa o indirecta a raíz de lo de Chernobyl. Entonces, como conclusiones, eh, quiero decir que no hay nada más peligroso que un gobierno ignorante y estúpido que arriesga a su población en aras de mantener las apariencias. Eh, digamos con el resto del mundo y además en, al menos en el mundo que vivimos hoy esto fue un poco difícil de conseguir en 1986 pero en el mundo de hoy el mundo se entera de todo es como les dije en el podcast de los reptilianos en el mundo moderno nadie es capaz de mantener secretos y si tu gobierno es malo si tu gobierno tiene deficiencias económicas y sociales e incluso culturales el mundo lo va a saber por más que trates de ocultarlo entonces afortunadamente bueno, querríamos creer que un Chernobyl no podría ocurrir en 2020. Eh, al menos, digamos, de que podría ocurrir, podría ocurrir, pero que podría, podría actuarse de manera más rápida. El propósito de estudiar historia, dicen muchos, que es no repetir los errores del pasado y parece que no hemos aprendido nada, porque varios gobiernos del mundo actuaron de la peor manera con esto del COVID-19, que no era quizá tan agresivo a corto plazo como la radioactividad de Chernobyl, pero... No sé si ya hayamos alcanzado a nivel mundial las cifras de muertos que alcanzó el accidente nuclear de Chernobyl. Entonces podemos ver que 30 años después una historia muy similar está siendo contada y está siendo vivida por muchos de nosotros. Los mutantes que ahí habitan, me refiero a los animales, lejos de causar terror, debería crear conciencia respecto a los cuidados que el hombre debe tener al trabajar con cosas que no entiende del todo. Quizá hoy en día, la verdad yo no soy astrofísico ni nada relacionado, soy muy malo en ciencias, de hecho, me iba muy mal en la escuela en esas materias. Pero eh, estoy seguro de que quizá hoy en día lo, el ser humano entiende de mejor manera la, radio, la radioactividad, pero en, en o la radiación, sin embargo, en esos años, en 1986, era prácticamente terreno virgen. Y sin embargo, la eh, competencia de a ver quién la tenía más grande entre la Unión Soviética y Estados Unidos, los llevó a hacer cosas sin las debidas precauciones que costó miles de vidas en la Unión Soviética y en toda Europa, como hemos visto. Y no solo vidas, digamos, en ese momento, sino generaciones futuras que se vieron afectadas con enfermedades como el cáncer, el síndrome de Down y malformaciones físicas que pues no llevaron a las personas a vivir de la mejor manera, de la manera más óptima. Y en cuanto a los fenómenos paranormales, pueden tener su explicación en los sucesos tan catastróficos, las muertes y la mala energía que se ha alojado en ese lugar por más de 30 años, por todo el miedo, las muertes y todo lo que contrajo eh, todo este desastre nuclear que ocurrió en 1986. Quizá a eso se deben los avistamientos de estas sombras o bolas de luz que bien podrían ser fantasmas, yo no creo que sean ovnis, me iría más por estas representaciones astrales de energía. O fantasmas, como los conocemos comúnmente. Yo en lo personal no creo que haya personas mutantes viviendo allá adentro. Como si fuera la película de terror en Chernobyl. Yo, 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 Riggs, no creo en eso. Y lo que sí es que hay que tener mucho cuidado. Y a mí, en lo personal, sí me gustaría ir a ver qué pasó con ese lugar llamado Chernobyl. Pero bueno amigos, según mi reloj aquí ya es, eh, me pasé. Estamos llegando al 1.20, a la 1 hora 20 minutos. Eh, a ver en edición, cuánto logré. Quitar, pero bueno, muchísimas gracias por acompañarme en este tercer episodio del podcast de El Grimorio de Rix. Recuerda, si me estás escuchando por primera vez en Spotify, búscame en YouTube como El Grimorio de Rix. Y si te gusta el terror y lo paranormal, te vas a llevar un, una grata sorpresa porque ahí hay videos todas las semanas, en mínimo tres videos a la semana. Hay a veces hacemos directos, hacemos directos en Twitch. Sígueme en Twitch como El Grimorio de Rix, no, como Grimorio de Rix, todo junto y con minúsculas. Y en Instagram como El Grimorio de Riggs. Eh, mi, mi correo electrónico es necronomiconrelatos.com por si quieres compartirme algún relato para que cuente en el canal. Sígueme aquí en YouTube si es la primera vez que me encuentras, suscríbete y dale a la campanita para que te llegue notificación de cada vez que subo un video. También sígueme en Twitch. Recuerda, este sábado vamos a estar dándole color de manera digital al dibujo que hicimos del hombre lobo contra Bigfoot la semana pasada. Esto fue el podcast del grimorio de Riggs y el desastre nuclear. De Chernobyl. Nos escuchamos en la oscuridad.